amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje en tonos menta y café que me han solicitado mucho. Espero que les guste, está muy sencillo de hacer. Si quieren saber cómo recrear este look en ustedes, por favor quédense a ver el video. Bienvenidos. Vamos a iniciar como siempre aplicando una prebase de maquillaje y ese es el Prime Time BB Primer Cream en el tono medium de la marca Bare Minerals, que les recomiendo para el verano. Después, como base de maquillaje, estoy utilizando esta que es el Studio Sculpt Foundation en el número NC42 de MAC. Lo estoy poniendo únicamente en la parte central del rostro y para perfilar un poquito la cara y que se integre a mi tono de piel, estoy utilizando la base de maquillaje Italia Deluxe en el tono 10 Toast. Después estoy utilizando este crayoncito de la marca Stila, que es para cejas, se los recomiendo mucho, está muy práctico. Como pueden ver, se puede hacer muy fácil el tupido de cejas y conforme va pasando el tiempo se va poniendo de un color más oscuro sin perder lo pardo de la tonalidad. Dura 24 horas, así que es de larga duración, inclusive casi puedo asegurar que contra sudor les va a durar. Y después estoy utilizando la prebase de sombras de BH Cosmetics en el tono Smooth Canvas Biscuit, creo. Y lo estoy poniendo para perfilar la ceja por la parte inferior y también como mi prebase de sombras con un pincel de la marca Morphe Brushes, que no tiene número. Después estoy regresando a tomar esta paleta una vez más de Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills y tomando la tonalidad Raw Sienna. Estoy utilizándola como mi color de transición, aplicándola como en pincel E35, súper recomendable, que hace casi prácticamente todo, aplicación y difuminación. Después estoy poniendo encima el Citrus Umber de la misma paleta, que es un café intenso, y lo estoy poniendo en la cuenca interna del ojo, pegado al lagrimal, y en la parte externa para hacer como un punto de luz en el centro del párpado móvil. Y después estoy tomando esta sombra que es también de Anastasia Beverly Hills, es el Icy, pero cualquier sombra de color menta, de color frío, de color azul, de color aqua, les va a servir. Lo estoy compactando en la parte central del párpado móvil y encima de manera opcional estoy poniendo unos brillitos que después se cayeron. La verdad es que estos de Adara sí necesitan un pegamento abajo, pero bueno, por el momento yo dije, bueno, se va a ver muy bonito, destellante, y después se cayeron. Después estoy poniendo, rizando y aplicando mi máscara de pestañas de Adara de Makeup Lasting Leaf Mascara. Y estoy aplicando las pestañas de Shop Huda Beauty en el modelo Naomi, que es uno de mis favoritos. Están bastante dispersas y largas, lo cual le va a dar bastante vista al look. Sobre todo porque quiero que se vea la parte de color aqua de atrás y que elongue más la longitud del ojo. Después estoy tomando la misma sombra Ice de Icy, me parece, de Anastasia Beverly Hills en el lagrimar para iluminarlo. Y después estoy tomando este gel delineador también de Anastasia. Bueno, pura Anastasia hoy, de veras. Este es el Aqua. No, es el Ice Blue. Y lo estoy poniendo en la parte interna. Es de larga duración, así que les va a durar todo el tiempo. Después, como me vieron en la página de Instagram haciendo la perfilación con cremas, se las estoy repitiendo aquí, pero con otro tipo de pinceles. Estoy utilizando mi brocha de Sigma y estoy tomando esta paletita de Iconic London, que está muy buena. Estoy utilizando la tonalidad media para iluminar por debajo de mis ojos las ojeras, y después estoy tomando la tonalidad más oscura para perfilar por debajo de mis mejillas, alrededor de la frente, y me parece que también en la parte de la barbilla lo puse. Sí, lo puse en la parte de la barbilla con esta brocha nueva de Sigma, que está como en curvita y es bastante densa. Es la F56 de Sigma, y tomando con la misma brocha la tonalidad media más cálida, estoy difuminando la tonalidad muy oscura. Con esta brocha se me facilitó mucho ese proceso, realmente se las recomiendo. Y después estoy tomando un pincel bastante delgadito de la marca Ryan Morris para perfilar la nariz. Esto me lo han solicitado muchísimo, que cómo me perfilo la nariz. Bueno, pues aquí está el truco. Dibujo una, como una estrella inversa en la nariz, y nada más ilumino la parte final hacia arriba de mi nariz, y con eso ya tenemos una perfilación para que se vea más chiquita, se vea más finita. Y también ilumino la parte de la sonrisa para que se vea más levantada, no se vea tan colgada mi sonrisa hacia abajo. Y con un pincel que es el L25 de Sigma, estoy difuminando todos estos productos en crema, que es mucho más fácil y no se mueven mucho de lugar, se mantienen en su plano.
Y después estoy sellando todo el maquillaje con mi polvo de Elf, que lo único que hizo fue sellarlo, ponerlo en su lugar, no estoy aplicando otra cosa más. Y utilizando un rubor de la paleta fin de semana de Bisú, estoy iluminando mis mejillas con ruborcito rosita. Después, para iluminar la parte alta del rostro, estoy utilizando el Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Y después aplico máscara de pestañas de Sigma, que es la Sinuosity Lash. Y para los labios, finalmente utilicé este, que es un labial mate, que es el Cork de la marca Dose of Colors, que está muy lindo, me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado este video tutorial. Recuerden que mis videos son un montón de ideas de las cuales ustedes pueden tomar la que ustedes quieran y adaptarla a los productos que tengan en casa. Y pues eso ha sido todo, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video tutorial. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal, darme sus deditos arriba y comentarme qué más quieren ver. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.